Le presentamos ahora a Joaquín. Nos da un placer enorme compartir esta historia con todo el país. Joaquín tiene 17 años. Está produciendo máscaras para el Hospital Santoyani. Allí trabaja su mamá. Joaquín debía participar de la Olimpiada Internacional de Biología. Lamentablemente, claro, no pudo viajar por esta situación, por el cierre de fronteras, por el coronavirus, por el COVID-19 que está afectando a gran parte del planeta. Pues bien, siguió trabajando, siguió pensando, siguió proyectando y hoy es un protagonista. Encima yo me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago es prender la impresora, así que ellos están durmiendo y empiezan... Joaquín Alonso tiene 17 años y cursa su último año del colegio. Es un estudiante sobresaliente, que participó en olimpiadas de matemáticas, física y química. Su próximo desafío era en las internacionales de biología, en Japón, pero la pandemia no se lo permitió. Me frustró un poco, pero era algo que más o menos ya me veía venir y dije, bueno, no pasa nada. Aprovecho el tiempo que iba a poner en eso y trato de emplearlo en otra cosa. Ahora sí, sale algo productivo. Y vi que había gente haciéndolas y dije, bueno, también tengo una impresora, puedo hacer. Tengo a mi mamá que trabaja en un hospital, las puede llevar. Puedo aportar. Desde temprano y durante unas 10 horas al día, la impresora 3D de Joaquín no descansa. Ya entregó más de 60 máscaras al Hospital Santoyani, donde trabaja su mamá. Ahora, las que estoy haciendo ahora, tardan alrededor de una hora por vincha. Y por alrededor de 10 vinchas por día llego a hacer. Mi mamá, obviamente, ayuda, es la que la lleva al hospital y es también la que, por más que imprimimos la vincha, ella es la que recorta el acetato y lo ensambla la vincha. La pandemia se ve distinto desde el escritorio de Joaquín. No hay miedos ni lamentos de no haber podido desempeñarse en Japón. Después de todo, justamente este contexto le permitió poner su inteligencia y su esfuerzo al servicio de otro tipo de olimpiadas, las de la solidaridad. Yo lo hice porque me enteré que alguien más lo estaba haciendo y dije, ¡ah, puedo hacerlo! Y no solo yo, también varios amigos míos que justamente también tuvieron el mismo efecto, se contagiaron de ver a otra persona haciéndolo y dijeron, ¡ah, yo también puedo hacerlo! Y se pusieron a imprimir y también están llevando ellos máscaras a otros hospitales.